It's been 5 weeks since we have left the familiar walls of Birmingham behind. Weeks of uncertainty, of struggle, of hope. And finally, we have reached the shores. We had 3 deaths so far. Or, small price for progress, as IECed called it. Cuando mi canal llegó a cierto número de subs, empecé a ser aceptado para recibir keys de ciertas desarrolladoras para mostrar sus juegos. Uno de los primeros juegos que mostré en ese entonces fue Frostpunk, un juego del que honestamente no tenía mucho conocimiento, pero que terminó siendo una de las mayores sorpresas de 2018. Un juego de gestión de una ciudad minimalista en el medio de un invierno perenne y con un estilo steampunk, nunca mejor dicho, brutal. Si aún no lo pruebas, deberías hacerlo, sobre todo ahora que forma parte del Game Pass. Pero en este video quiero hablar de su primer DLC de pago, llamado The Lost Autumn, el último otoño. Lo primero es que el juego te advierte que este es un escenario avanzado y te recomienda haber terminado la campaña original. Y es que aquí en este escenario no te va a llevar de la mano ni a darte un tutorial como en el inicio de la campaña anterior. Y siendo un escenario más difícil, entonces es necesario que ya sepas cómo moverte por el juego. The Last Autumn nos pone justamente en el otoño anterior a la llegada del invierno perenne, por lo que ya de inicio el juego se nos plantea gráficamente un poco diferente. Tenemos acceso a mucho más verde y recursos marítimos, intercambio vía mar de trabajadores y materiales. Todo esto acompañado de una serie nueva de opciones de gestión de trabajo y de reglas para regir el asentamiento. Después de todo, este no es un grupo de personas que les ha tocado vivir ya el invierno constante. Esta gente viene de Londres o de Tierra Firme y está acostumbrado a cierto tipo de vida. Y si quieres lograr la motivación suficiente para que trabajen eficientemente, deberás saber manejar sus necesidades al mismo tiempo que vas construyendo lo necesario. Y es que después de todo, tú has sido colocado como jefe por un grupo de políticos. Y si no logras los objetivos, estos te van a destituir, haciendo así que falles el escenario. Estuve jugando unas 3 horas a este escenario y estaba tan concentrado en lograr que mi asentamiento fuera exitoso y feliz, que luego de 3 horas del juego fallé la misión por no cumplir con lo que se me pidió en el tiempo establecido. Sin embargo, esas 3 horas estuve realmente absorbido por el juego. Gráficamente sigue siendo tan atrayente como siempre. Las situaciones que se van formando y sobre las que debes ir decidiendo son fascinantes. Todo esto mientras intentas mantener un flujo de recursos constante, atender a los enfermos, entretener a tu población, conseguirles comida, brindarles alojamiento y pues mucho más. Hacía mucho tiempo que un juego de gestión no lograba captar mi atención de esta manera, y es que es un juego que es complejo, pero que moverte por él se hace sencillo y atrayente. Pero ojo, todo esto que menciono aquí no es exclusivo de este DLC, así que si aún no lo tienes claro, compra el juego base y dale una oportunidad. Obviamente en el juego base la historia y las opciones de construcción e investigación son muy diferentes debido justamente a la época en que se desarrolla. Por esto este DLC me parece tan especial, no es un escenario sin más, y es ya un escenario con su propia historia y su propio árbol de decisiones. Lo digo con toda honestidad que esta expansión se lleva mi sello de científicamente comprobado.